nombre es Brian Murillo Velarde, soy de aquí de Aiquile. Vivo aquí con mis abuelos, tengo un hermano. Y bueno, soy, ¿no?, un aficionado a la música. Lo que me gusta es el tocar charango, es el instrumento de la región, ¿no? Mi nombre es Elian Murillo Velarde, soy el hermano de Brian y bueno, yo, como también todos aquí, me gusta el charango. Es una experiencia que aprendí desde muy chico. Yo aprendí el charango mirándolo a él, porque él primero empezó a tocar charango, yo iba a ver lo que él aprendía y todavía no tocaba, y de ahí un día a mi papá le dije, yo quiero entrar igual a aprender. Thank you.
es una alegría todo aprender a tocar charango y saber que somos aiquileños representando el charango, que es casi mayormente culto de aquí, ¿no? Siento orgulloso más que todo cuando él sabe interpretar. Por ejemplo, yo cuando salí del colegio me fui a Cochabamba. Lo primero que te preguntan es de Aiquile, ¿no debes saber tocar charango? Lo primero, ¿no? Entonces uno dice, claro, le demuestras, ya uno se los toca, se admiran, ¿no? Otros ya dicen, vamos a tener, ya son aiquileños, ya quieren ver la fiesta de charango. Entonces uno cuando ya demuestra lo que sabe, a uno le hace gustar, ¿no? Uno siente el gusto, ¿no? Cuando
Digamos, estás tocando algo y lo haces bien, uno se siente alegre. Ya, hay veces le falla, uno no está mal, tengo que mejorar, dice uno, practiquen eso. Siempre uno está ahí, algo en charango, ¿no? Para cualquier momento, por ejemplo, hay veces cuando hay fiestas ahí en mi casa, algo, lo primero mi tío saca la guitarra, yo, ya, anda, hijo, anda a sacar el charango. Ya empezamos a tocar, empiezan a cantar, o sea, tocar el charango es darle alegría a los demás, ¿no? Es lo que les gusta.